Bueno, Animal Humano nació hace 20 años ya, que estábamos empezando con Guillermo Cacache. Es mi primer unipersonal que hice, era una obra muy pequeña de 20 minutos que hicimos en el Rojas. Y Animal Humano explora, desde el vamos, explora en la actuación la comedia y la tragedia al mismo tiempo. La risa te invita a una profundidad. Es una obra que tiene varios planos, porque hay gente que solo se ríe, otra gente que se engancha con lo trágico. Y en 20 años, como pasaron tantas cosas, como las redes, adaptamos a la anécdota principal, que era una mujer con su perro, el tema de cómo influyen las redes en las opiniones y también qué animales comemos y qué animales adoptamos como casi hijos, ¿no? Porque capaz que hay gente que tiene un refugio de perros y de gatos, pero se come un jamón y queso, un jamón. Entonces digo, bueno, como esa contradicción que tenemos los seres humanos, como plantear la pregunta, ¿no? No es una obra que juzgue, sino que plantea una pregunta. A mí me parece que para cualquier persona, sea profesional o no, del arte, que intuya el arte o le gusta, creo que la persona tiene, en el día tiene que hacer algo que le gusta, ¿no? Como que químicamente te hace bien. Si vos sos actor o actriz, pero trabajas en una perfumería, tenés que poder generarte tu proyecto para poder mostrarte. Para mí es fundamental que el artista se muestre, más allá de lo económico, que por supuesto, pero en mi caso siempre, tipo, los unipersonales cuentan algo de mí que tiene que ver con el símbolo, con el conocimiento de mí misma, y también para que me vean haciendo cosas distintas que por ahí no me convocan para hacer. Me parece que cada artista tiene que tener el espacio de expresión, porque si no, te deprimís. Creo que eso es lo que más me interesa, ir del humor al drama en general en mis actuaciones, y esto lo tiene como muy a flor de piel. Después me interesa escribir, entonces estoy con eso también. Y en general en mis obras siempre hay algo de contar o de protesta o de una pregunta que a mí me inquieta desde el sistema. Y mi punto como para la protesta contra el sistema es una obra, por ahí solo una pregunta, por ahí hay gente que lo ve, gente que no lo ve, pero meter un poquito de lo que me cuestiono me gusta. Para mí el puntapié inicial fue Amor Mío y Chiquititas, cuando protagonicé en el 2006, y de ahí en adelante entré como a la tele, a las grandes ligas, grandes. Ahora, bueno, yo tengo una nostalgia con eso porque no es lo mismo, por más que hagas la televisión, antes era algo más que se prendía la tele y el sonido estaba. Ahora participabas de una novela, esperabas un horario, ahora es más individualista todo, ¿no? Cómo se vive la ficción, por eso. Para mí, volviendo a Felicidades, la popularidad que tiene el elenco, yo no sé si una persona empieza con redes y con plataformas y tiene esa popularidad, porque todo es más individual, cada uno ve distintas cosas. Y yo agradezco mucho esa década ganada, porque llegué al público, no sé si hoy se puede llegar de esa manera, por ahí en las redes sí, y yo estoy un poco afuera, ¿no? No, me duele, me da miedo, me da pena, pero bueno, creo que no es casual las redes, que no es casual el vaciamiento cultural. No sé hacia dónde va la raza humana. Yo creo que se vienen momentos oscuros no solo para nuestro país, sino para el mundo, ¿no? Y me parece que lo que podemos hacer es empezar a predicar un poco el amor, el respeto al otro. Y bueno, más que eso.
Para mí es la gente, al porteño, al argentino le gusta mucho reírse. Para mí es como hacerse un masaje. Hay algo químico que cambia cuando te reís. Cuando te reís te ves más linda, cuando te reís todo se ve distinto. Para mí hay algo químico que con la risa está comprobado, igual cambia, ¿no? Cambia, cuenta, la ficción cuenta, podés empatizar con el otro. Estas ficciones que estuvimos hablando, siempre había un tema que empatizaba con el otro. Es necesario empatizar, porque si no, vos cómo sabes cómo vive alguien que duerme en la calle. Vos cómo te enterás cómo vive alguien que, no sé, no te enterás, porque los mundos son muchísimos. Y la ficción lo que hace es acercarte, te hace un paseo turístico por una realidad que no es la tuya para reconocerte que sos ciudadano de ese lugar, porque tiene que ver con el ser humano, ¿no?